Autoridades del Ministerio Público de Jinotega han cerrado las puertas a la defensa del jurista Manuel Urbina Lara para impedir que el reconocido abogado sea puesto en libertad tras llegar a un acuerdo con la parte afectada. La semana pasada hubo una audiencia preliminar en la cual, una vez que la juez oyó a las partes, expusimos cada uno nuestros argumentos y finalmente la judicial decidió dos cosas. Uno, ordenar que girar una orden de libertad a favor del doctor José Manuel Urbina Lara y se le entregó a la policía. Y segundo, le ordenó al Ministerio Público de Jinotega de que procediera a hacer el acta de mediación durante el proceso que la ley establece al respecto para cerrar de una vez por todo el caso. En esa audiencia estuvo la esposa y la mamá de la víctima, del muchacho fallecido, José Antonio Rizo Castro. Así se hizo, se firmó el acta, la policía se llevó la orden de libertad, pero han transcurrido ya 9 días desde aquella fecha. Y hasta el día de hoy, la Policía Nacional se resiste, sin haber ninguna razón, a poner en libertad al doctor Urbina Lara. Eso por una parte. Eso constituye, sin duda alguna, una grave violación a los derechos constitucionales del doctor Urbina Lara. El doctor Cano explica que con estas acciones el Ministerio Público se está extralimitando en sus funciones, puesto que ni siquiera está respetando la decisión de los afectados a quienes debería representar. Pero más grave aún que eso es grave, pero es más grave el hecho que el órgano encargado por el ordenamiento jurídico, que es el Ministerio Público, tiene la obligación, porque así lo establece la ley orgánica, de que se celebre de forma rápida y expedita el trámite de mediación durante el proceso, porque ya la víctima dijo que esa es su voluntad. Es más, el mismo día del accidente, el doctor Urbina Lara le entregó una cantidad de dinero para que cubrieran los gastos funerales del occiso. Marcos Medina, Noticias 12.